Escritor cubano presenta libro en Hernandarias. Escritor y realizador audiovisual Aldo Luberta Martínez. Foto, Gentileza. Serón Facebook, Serón Twitter, Serón G, Serón LinkedIn, Serón Email, Serón Pinterest, Serón Tumblr, Serón WhatsApp, Serón SMS, Serón Facebook, Serón Twitter, Servía Email, Serón WhatsApp. En el marco de la tercera feria del libro de Hernandarias, Aldo Luberta Martínez realizará el lanzamiento de su novela policíaca, Y mientras Asunción duerme. El evento que tendrá lugar el jueves 6 de septiembre es la tercera feria del libro que organiza la ciudad altoparanaense y en la ocasión, el escritor cubano Aldo Luberta Martínez hará la presentación oficial de su libro, Y mientras Asunción duerme, bajo el sello editorial Arandura. La tercera feria del libro se llevará a cabo del 3 al 7 de septiembre en el predio del Teatro Municipal de la Urbe y el escritor presentará su novela policíaca desde las 6:30. Me fascina el género policíaco, es una pasión, heredada de mi padre, y que ha sido inherente en mi carrera profesional. De mis cuatro publicaciones, dos se enmarcan dentro de lo que se considera literatura negra. Una de las subtramas de Y mientras Asunción duerme, se basa en el asesinato de Luisa Beatriz y Benedicta, de 9 y 5 años, respectivamente, en el departamento de Caazapá el 20 de septiembre de 2001. A ellas está dedicada la publicación, adelantó el escritor. Y mientras Asunción duerme, se trata del cuarto libro que lanza el autor caribeño, mientras que, Por mano propia, 2015, La vida es un monólogo, 2016, y Cubanadas de cáncer a Capricornio, 2017, completan el cuarteto de publicaciones que Aldo ha materializado en nuestro país. El escritor agradeció a su familia por el apoyo, tanto la de Cuba como la de Paraguay, y el apoyo que le brindan Cecilia Rivarola y Cayetano Quattrochi, directivos de la editorial Arandura. Aprovechó la oportunidad para agradecer a Mabel Coronel Cuenca por la invitación a formar parte de su prestigioso evento. Llevo 3 años consecutivos participando y en verdad es una experiencia enriquecedora el poder interrelacionarme con los lectores del Alto Paraná. Fui invitado a la primera edición, en el año 2016, a presentar Por mano propia, regresé en el 2017 a exponer La vida es un monólogo y ahora regreso con Y mientras Asunción duerme, expresó Luberta Martínez. Así también, el escritor explicó que la particularidad de su participación en este 2018 radica en que no va a presentar sino a lanzar el libro. De esta manera, la publicación será recibida primero en Hernandarias y luego en Asunción. Mencionó además que la entrada al evento es libre y gratuita y, como siempre, espera una buena concurrencia. Al ser consultado de qué trata el libro, el escritor dijo que hay que leer la novela, pero parte de la respuesta está en el tagline de la portada del libro. Es la frase que acompaña al título, y mientras Asunción duerme lo ilegal intenta tomar matices de impunidad, resaltó. Acerca del escritor Aldo Luberta Martínez, ciudad de La Habana, Cuba, 27 de junio de 1969, es licenciado en Medios de Comunicación Audiovisual y máster en Ciencias de la Comunicación. Ejerce como periodista, realizador audiovisual, escritor, profesor universitario y bloguero. Se trasladó a territorio paraguayo el 6 de marzo de 2006 y desde entonces ha desarrollado una intensa labor profesional en diferentes medios de comunicación audiovisual y centros de enseñanza superior. Su libro, La vida es un monólogo, fue lanzado en territorio español el 15 de junio pasado, a través de la editorial alicantina, Caminos.
Actualmente es presidente de la Asociación de Escritores Cubanos Residentes en Paraguay. No tengo ninguna presión política, dice Sandra Quiñonez con salida de OGD. Enrique Riera se convierte en senador titular. Amplían alerta por tormentas. Cerro se juega la vida ante Olimpia en semifinales de la Liga Premium. Quiso disparar al aire pero hirió a su esposa. Contenido externo patrocinado.